Encuentro tendremos a la profesora Mariluz Alzate Zuluaga, quien es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña asimismo el profesor Alfonso Torres Carrillo, quien es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Les damos la palabra a nuestros invitados y les recordamos a quienes nos están viendo que pueden realizar sus preguntas e intervenciones por medio del chat de Facebook. En los comentarios les dejamos el enlace para acceder al libro a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre Editores, tanto en formato ebook como impreso. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, Natalia. Bienvenidos y muchas gracias. Y muchas gracias, Diana, Natalia, profesor Alfonso, bienvenidos. Gracias por esta invitación, a esta apertura, a esta presentación de un libro que ha tenido para mí distintos momentos y que estoy muy contenta de poder hoy estar aquí presentándolo precisamente porque lo he visto como en distintas fases. El libro Protesta y Estado, una mirada a la contienda política de la autora Natalia Marín Pineda, tiene un propósito, analizar las relaciones entre actores estatales y los procesos organizativos barriales populares, estudiar las formas de la contienda política y cómo ésta da forma, configuración al Estado en un tiempo y lugar específico, la zona noroccidental de Medellín entre los años 1976-1988. Es un texto con un lenguaje muy claro, concreto, conciso, ameno, para propiciar entonces esta conversación entre Natalia y el profe Alfonso Torres. Yo voy a comenzar comentando y preguntando. Las luchas sociales y las acciones de la gente en general por mejorar sus vidas van permitiendo también, a su vez, como lo cuenta Natalia en su libro, procesos de transformación amplios, es decir, son las luchas sociales las que van propiciando esa transformación, son las movilizaciones sociales las que van permitiendo que vayamos mejorando como sociedad. En ese sentido, ¿cómo hacer para ampliar esa memoria fáctica acerca de las luchas sociales que no sea solo desde un significado confrontacional? Es decir, ¿cómo hacer para desatanizar, desvandalizar las luchas sociales? Con esta primera pregunta y comentario, quisiera que darles la palabra a ustedes dos para iniciar esta conversación. No sé quién quiere comenzar, si Natalia, el profesor Alfonso. Natalia, y del libro hablamos luego, vamos indirectamente hablando, ¿no? Porque como les decía, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Para mí fue muy grato pues recibir primero la invitación y luego recibir el libro en físico, disfrutarlo, como ya decía la profesora, el libro, pues digamos, se deja leer muy fácilmente, pero a su vez es portador de unos sentidos y de unos análisis muy profundos, que no sé si en algún momento vamos a conversar sobre el libro. Pero que precisamente en el caso mío suscitó varias cosas. Uno, diríamos, como la alegría, digamos, de una doble sincronicidad. Ustedes saben que por ahí Jung se inventó esa categoría de sincronía para mostrar que cosas que aparentemente no tienen relación o que son casualidades, pues no lo son tantas. En la medida en que, digamos, en este cosmos las cosas funcionan de muchas maneras, no todas plenamente comprendidas hasta ahora, y una es esa de las sincronías, de las simultaneidades que convocan y en las que uno se siente, digamos, invitado y en convergencia. Y la sincronía inicialmente, digamos, es vivencial, porque, digamos, ese periodo que estudia Natalia en su libro 1976 a 1988, para los más jóvenes dicen, uy, el siglo pasado, varios de los que estamos acá somos del siglo pasado, todavía sobreviviendo en el siglo XXI. Y ese más o menos el periodo coincidió a nivel vital mío como el periodo de involucramiento en esas luchas sociales. Yo venía, digamos, de ser habitante de un barrio popular en una zona donde se dio alta confrontación por su ubicación estratégica, el cruce de dos avenidas, de una avenida que se llama la Autopista Sur, que es la que
por la que llegan, digamos, transportes de camiones desde el sur de la ciudad, de Tolima, ¿no? Y otra avenida que es importante, donde la que comunica, digamos, barrios populares con la zona industrial. Entonces, ese periodo, digamos, fue, digamos, yo lo viví y al leer el libro me sentía reconocido también allí en lo que ella nos narra, nos cuenta, las chapulitas, bueno, también las cosas de los Miguelitos, tanto los Miguelitos, que aquí se llamaban así los que servían para que los carros no siguieran andando, como las chapulitas, los folleticos, entonces me sentí muy, pero también, digamos, me sentí muy representado y también muy identificado con Natalia, en la medida en que también, digamos, además, digamos, de haber vivido experiencias similares, también al igual que Natalia, pues me he ocupado parte, digamos, de mis intereses investigativos, han estado en eso. Es decir, la maestría, la tesis de maestría, al igual que Natalia, que este libro, digamos, es el resultado de su tesis de maestría, pues también, digamos, se refirió a las luchas en Bogotá en un periodo del 77, digo, del 57 al 77, hasta el paro cívico, que es un parteaguas, digamos, ahí comienzan muchas de las cosas que narra Natalia, y en el caso mío cerraba, trataba yo de entender por qué habíamos llegado al paro del 77. Y bueno, y otras cosas que no vamos a contar, pero diríamos, ese tema de las luchas urbanas, de los procesos organizativos en la ciudad, de la construcción de ciudades desde el mundo popular, pues digamos, son comunes, digamos, en el libro y a lo que me ha interesado. Y también, finalmente, y conecto con la pregunta, decía, leyendo el libro, ¿qué gran actualidad tiene el libro para leer lo que está pasando ahora? Y es que estamos en un escenario, digamos, de alta movilización social, donde buena parte de esa movilización se está dando en contextos urbanos. Está la ciudad de Cali, digamos, como el epicentro, digamos, donde se están dando las cosas más intensas y más interesantes. Y también, digamos, ciudades como Medellín, como Bogotá, donde también a una escala diferente se están dando esos procesos. Y entonces, claro, viene esa pregunta que nos hace la profesora cómo son vistos y representados, digamos, estos actores en protesta, pero también cómo es visto y representado el Estado. Entonces, el gran aporte, entre otros, digamos, pero digamos contundente del trabajo de Natalia, es proponernos una lectura, digamos, procesual y relacional de la temática. Es decir, no podemos, digamos, analizar ninguno de estos fenómenos, digamos, de acción colectiva, de luchas urbanas, partiendo de una oposición o una distancia, digamos, irreconciliable entre, digamos, Estado, o aparato estatal o materialidad del Estado, como llaman, y, diríamos, pobladores, habitantes de los barrios, poblaciones en movimiento. Y ella va precisamente a demostrar cómo para este caso y en Medellín, diríamos, esa mirada relacional permite ver cómo en las luchas sociales se van construyendo simultáneamente ambos, los diferentes actores que intervienen. Y entonces para el presente esto es clavísimo. ¿Por qué? Porque cuando aparecen en escena estas expresiones de inconformismo, de protesta, de indignación, la primera reacción del gobierno, no por ingenuidad, sino tal vez con esa intención explícita, es descalificar esas acciones. Es decir, por una parte, nombrando a sus actores, por ejemplo, como vándalos, como delincuentes, como personas que estaríamos por fuera de la normalidad, pero a su vez, diríamos, o minimizando sus demandas, o como pasa un poco con tristeza en la coyuntura actual y con el gobierno nacional actual, siempre, entre comillas, queriendo salir adelante, decir, no, es que ya eso lo tenemos. Los jóvenes, ah, sí, ya le tenemos la política de juventud. No, que es que el desempleo, no, ya le tenemos aquí la solución al desempleo. Entonces, esa ausencia de diálogo hace, diríamos, que se empobrezcan ambas partes. Es decir, el Estado, diríamos, la construcción de la democracia, se empobrece por esa, digamos, esa cerrazón por parte, digamos, de los gobernantes para, digamos, relacionarse con los. Y por otra parte, diríamos, detrás de estas expresiones de protesta, pues hay toda una riqueza, diríamos, que
que solamente se conoce, diríamos, desde adentro. ¿Ve? Como en el libro está relatado para unos acontecimientos, Ricardo, seguramente vamos a conversar sobre eso en particular, en torno a unas demandas, pues empieza a ver allí la riqueza de algo que no es solamente lo que está detrás de las acciones, diríamos, del repertorio de protesta, son dinámicas tanto del tejido social como del tejido asociativo. La gente en sus barrios, en sus múltiples formas de solidaridad, de lealtades, de organizaciones informales, sean las barras en torno al fútbol, sea las redes de amigos, de paisanos, de comadres, bueno, todo lo que pasa allí en el barrio, que es en últimas el tejido, digamos, que en el que se sostiene todo, y también los procesos organizativos, en los que hay de todo un poco, digamos, dinámicas organizativas que han sido iniciativa del Estado, las juntas de acción comunal y otro, y que la gente echa mano a esas también como un recurso en el que puede también fortalecerse como comunidad. Pero también, y en ese periodo que nos relata Natalia fue muy fuerte, la presencia también, digamos, de actores políticos que tenían, digamos, lecturas críticas frente a la realidad, se identificaban con otros proyectos políticos y estatales, y que hacen allí o intentan, digamos, hacen un trabajo, diríamos, organizativo, de trabajo popular, pero lo que uno nota ahí en el libro, como digamos puede estar pasando ahora y pasó en otras generaciones, es que estas personas que llegan como a concientizar, a trabajar con la gente, son los que resultan transformados. Es decir, la dinámica de los procesos sociales hacen que el que llegó de pronto en su cabeza con solo ideología, pues encuentra que allí las cosas son más ricas, más complejas, y le toca estar permanentemente, digamos, aprendiendo para, digamos, ser eficaz en su relación con la gente. Entonces, claro, termino es con eso, que precisamente otra de las cosas que dice precisamente los gobiernos cuando se dan estas protestas como las actuales, es o vandalizar, como dice nuestra moderadora, a los actores, o decir, miren, allí todo lo que pasa es porque hay unos infiltrados exteriores, ¿ve?, enemigos del Estado, la subversión, el terrorismo, el narcotráfico, que manipulan a la gente, ¿ve? Entonces, todo eso que aparentemente son explicaciones, son maneras también de seguir despreciando a la gente. Porque es decir, los jóvenes, los habitantes de los barrios por sí mismos, no pueden ser inconformes, no pueden decidir hacer cosas, sino siempre necesitan de la gente externa que los manipula. No. Entonces, yo creo que así como ella nos muestra la riqueza de lo que pasó en Medellín en esas décadas, nos da muchas pistas para entender precisamente también lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy es precisamente también la visibilización de unos conflictos y de unas tensiones que vienen acumuladas de tiempo atrás, pero que con la coyuntura más reciente de la pandemia se hicieron más visibles y latentes, como es el aumento de la pobreza, pero más que la pobreza es, digamos, esa cosa que es más oprobiosa e indignante, que es la distancia entre ricos y pobres, ¿ves?, lo que llaman allá que el índice de Gini y todo, pero digamos es la injusticia. Eso lo habéis visto Barrington Moore. O sea que si más que la pobreza es la injusticia, y la gente no necesita leer libros o leer a Marx o algo para percibir esa injusticia. Y dos, que esa injusticia está recayendo especialmente sobre los más jóvenes, que no acceden al trabajo, pueden acceder al mundo laboral o son expulsados de él, al mundo universitario, imposible. Entonces, diríamos, el libro, diríamos, puesto en escena actual, nos está dando muchas pistas para comprender, nos da muchas pistas para comprender lo que está pasando. Ahora sí, Natalia. Profe, gracias. Sí, no, yo quisiera empezar también por lo que empezaba el profe Alfonso, y es que, pues, haciendo mención de la noroccidental, y por qué la noroccidental, pues porque también es el lugar de origen, como dicen los indígenas, donde uno tiene el ombligo sembrado. Entonces creo que pues nací acá en la noroccidental, y pues el encontrarme también con, y yo lo planteo de esta forma, con unos papeles amarillentos, pues me abrió las posibilidades también de entender cómo esas otras dinámicas. Entonces, pues para mí la zona noroccidental pues ha sido fundamental, vivo en ella. Y creo que lo académico ha sido la posibilidad efectivamente de preguntarme y de poner también en el escenario de lo público
lo que ha sido el barrio y lo que ha sido pues el territorio. Entonces creo que ahí es muy importante, en tanto la academia pues me ha permitido continuar con ese ejercicio de hacer memorias. Y ahí en ese sentido plantearía pues como lo que plantea un poco Mariluz, y yo creo que efectivamente lo que pasa es que nos faltan muchas más memorias efectivamente de esos procesos y de esas luchas sociales y políticas. Y uno asiste quizá que no, ya hay muchos procesos de memoria, ya se ha escrito mucho sobre esto, pero cuando uno va a revisar efectivamente, son pocos los trabajos incluso que uno encuentra a nivel de la ciudad que le permitan a uno leer cómo es que realmente se ha configurado la misma. Entonces creo que ahí también es muy valioso eso, en tanto el libro pues permite hacer una reconstrucción solamente de la zona noroccidental, pero creo que la zona noroccidental nos permite también comprender las dinámicas y las lógicas quizá bajo las cuales se configuran otras zonas de la ciudad, y la importancia y el papel que ha tenido también la izquierda y los procesos organizativos políticos y los movimientos políticos que han estado en los territorios, que también es cierto que es un tema de disputar esas memorias. Es que se ha contado sobre el barrio, que se ha narrado sobre el barrio, y efectivamente ese tema de la vandalización, de, yo creo que como quitarle el sentido político a la movilización y la protesta, también ha sido una forma efectivamente de sacarla del escenario académico. Entonces creo que metodológicamente pues hoy estamos llamados también, no solamente desde la academia, sino desde los procesos sociales, políticos, organizativos, comunitarios, a hacer memoria de lo que ha acontecido y de lo que ha pasado en nuestros territorios. Porque también siento que muchas de las lecturas que se empiezan a hacer, por ejemplo, en el marco del paro nacional, ahorita, actualmente desconoce también un poco de esos acumulados y esas trayectorias históricas. Desconoce que somos en la medida en que otros han sido también y han estado ahí en esas luchas, y que efectivamente ha habido un proceso de estigmatización, de criminalización de la protesta, de guerra sucia, que también ha hecho que muchos de esos ejercicios pues finalmente queden ahí, vayan quedando de lado, porque pues es mucho más fácil quizá estudiar otras dimensiones de la vida en las que no se pone en riesgo o no se pone en el escenario de lo público actores que quizá han incomodado durante mucho rato y durante muchos periodos. Entonces creo que uno de los elementos ahí fundamentales es efectivamente que podamos hacer memorias de esos procesos políticos que se han dado en los territorios, que hoy nos permiten y nos posibilitan también estar en los lugares en los que estamos. Gracias a los dos. Entonces, bueno, sí, aceptando la invitación del profesor Alfonso, como para andar un poquito en tu libro y entrar en materia con esa también que permita, pues, como la invitación a los lectores, ¿qué les parece si hablamos un poquito más como de esas acciones colectivas concretas que Natalia nos cuenta en su libro? Alrededor de colegios públicos, del agua, del transporte público, ¿cómo esas acciones concretas permiten que podamos hablar de una ampliación de derechos? Yo quisiera que hiciéramos una reflexión alrededor de esto y que contaras un poquito más de cuáles fueron esas acciones que te encontraste alrededor de, o como demandas, o como luchas confrontacionales, o sea, en las distintas variaciones que tú lo cuentas ahí, que es algo muy interesante porque no te queda solo en una forma de lucha popular, hablas de diversas formas de luchas populares, y entonces, ¿cómo eso nos permite hablar de que, del salto que se puede dar luego, que es esto, es una ampliación, o nos permitiría hablar de una ampliación de derechos, ya no solo para una zona, la nororiental, y un periodo? Profe, ¿le hace o le hago? Natalia, no, tú, Natalia, esta vez tú comienzas, porque incluso nos contextualizas cómo surge la idea de los bolivianos. O sea, sigues, retomas lo que venías y yo hago como me apoyo en ti para decir algo. Bueno, sí, ahí hay como unas cosas puntuales, y es en el pregrado yo empecé preguntándome por la manifestación escrita, y así llamé específicamente porque lo primero que me encontré en el territorio pues fueron periódicos que habían circulado en la década del 70 y del 80.
particularmente con dos de ellos, uno que era El Inconforme, que era un periódico de una intermedia clandestina, un proceso más de corte clandestino, y otro periódico que era Raíz Obrera, ¿cierto? Y me encuentro como con esos periódicos y me empiezo a preguntar por esto de la manifestación escrita. ¿Cómo es que en el marco de esas décadas, con las precariedades, con las limitaciones, circulaban además este tipo de periódicos? Pero cuando empiezo a indagar, empiezo a encontrarme que había no solamente esos dos, sino muchísimos otros. Entonces estaba La Tachuela, estaba El Picachero, El Castillazo, La Semilla, El Despertar, una cantidad de periódicos que me parecían además muy ricos en términos de lo que nosotros como investigadores llamamos las fuentes, y es ahí estaba, porque la memoria finalmente es muy frágil. Entonces lo que pasa es que uno con las entrevistas pues finalmente se puede encontrar relatos, pero relatos a los cuales escapan muchos detalles y muchas cositas particulares o precisiones. Y los periódicos comunitarios y la prensa comunitaria, finalmente lo que me permitía encontrar era esto. Entonces, a partir también como términos metodológicos del rastreo de lo que fue no solamente prensa comunitaria, sino el contraste también con la prensa oficial, la revisión de periódicos oficiales específicamente para lo que fue el tema de los paros cívicos, empiezo a darme cuenta, y del archivo oficial, empiezo a darme cuenta también de las disputas que empiezan a emerger ahí entre los diferentes actores que están involucrados dentro de la contienda. Entonces, específicamente para el trabajo se abordan tres episodios de contienda: un episodio de contienda anclado al tema de lo educativo, un episodio anclado al tema del transporte y un episodio anclado al tema de la vivienda, que lo que me permiten posteriormente es definir las formas de estatalidad que están asociadas a este tipo de demandas, y ello en función de los actores que intervienen, los repertorios de movilización que se utilizan y demás. Entonces ahí precisamente en esta revisión empecé a encontrarme, claro, los repertorios más visibles, quizá las marchas, que pues no desaparecen ahí, el tema de la marcha de las ollas vacías, particularmente acá en la zona noroccidental, fue un punto como de partida y un punto muy importante que permitió la confluencia de muchos actores. El tema de los paros cívicos, entonces, ya no los paros en general, sino los paros cívicos con unas connotaciones muy específicas, y en particular el paro cívico del 81 y del 85. En el libro se habla un poco y se hace mención al paro cívico del 85 por el contexto específico, pues, como en el cual estábamos, en el que emergen otro tipo de repertorios que no emergen en esas otras contiendas políticas, que son más repertorios anclados a lo violento y a lo que ya hablábamos un poco, al tema de la Tachuela, la Operación Tachuela, el tema del bloqueo, el tema de los cortes, si se quiere, pues como de las vías y demás. Pero también empiezan a aparecer unos repertorios que están muy anclados al tema de lo cultural. Entonces, el tema del banco de herramientas, la Operación Canasta, la Operación Adobe. Entonces, en la carpa obrera instalada propiamente en el barrio, la relación que se empieza a establecer con el mundo sindical. Entonces empiezan a aparecer otra cantidad de repertorios, el memorando, el pliego de exigencias también como efectivamente un repertorio de movilización ahí válido, que lo que me permite construir es específicamente como esos escenarios, qué pasa alrededor de lo educativo, cómo es que se van ganando efectivamente y se van ampliando sus derechos, cómo es que, por ejemplo, un momento como el paro cívico del 85 permite, que es un momento a nivel nacional, permite que se jueguen demandas en el plano de lo local. Entonces, claro, en el 85 coincide el paro nacional, pero a nivel de lo local coincide con la adjudicación, por ejemplo, de algunos de los colegios, la ampliación de cobertura, que eran finalmente las demandas de los sectores sociales y populares. Entonces creo que ahí es muy importante pues como entender que finalmente ha sido a través de estos ejercicios de movilización, de esos encuentros, cuando uno habla de contienda, pues finalmente habla como de un encuentro antagónico que permite poner en diálogo, y yo creo que eso es muy importante, el tema del encuentro, lo que permite es el diálogo, y en este diálogo pues finalmente se dan diferentes desenlaces, pero finalmente se pone la demanda, la reivindicación, también para llegar al plano de lo político, y es qué se puede conseguir en el plano de lo político. Entonces, lo que siempre va a estar detrás de estas movilizaciones sociales y políticas es finalmente una demanda de estatalidad, que el Estado se haga cargo del colegio oficial,
del colegio que no tenía cargo, que el Estado dote la institución educativa, pero que el Estado construya y regule el tema del transporte o el tema de los precios del transporte y la gasolina, que el Estado construya las vías públicas. Entonces, pareciese que a pesar de que son demandas o reivindicaciones que se construyen en contra del Estado, pues sin el Estado no operan, porque ¿con quién finalmente se interlocuta y se dialoga? Entonces creo que es a través de esos ejercicios de lucha y de movilización política que se va dando esa ampliación de derechos y de reconocimiento también de las ciudadanías y de los ciudadanos efectivamente con una capacidad de agencia de transformar, de intervenir, de modificar, de interpelar. Claro, gracias Natalia. Sí, yo sigo, digamos, alabando el trabajo por varias razones. O sea, una, y conectando con la pregunta de la profesora. Claro, uno cuando lee cosas genéricas sobre los movimientos sociales, bueno, yo contribuyo también a escribirlas, dice uno que en buena medida, diríamos, los movimientos sociales han sido, diríamos, consustanciales de la formación, diríamos, de las sociedades contemporáneas, diría de los estados modernos. Es decir, que a diferencia de cómo lo presentan muchas veces las autoridades, como unos fenómenos más bien que le hacen daño a la democracia, que afectan, digamos, la normalidad, pues resulta que, digamos, buena parte de lo que hoy tenemos de democrático en los estados ha sido resultado precisamente de los movimientos sociales, es decir, que han ayudado, digamos, a construir, digamos, derechos, de todos esos que también todos sabemos, esa cosa genérica de las diferentes generaciones de los derechos, siempre han tenido que ver con esas luchas sociales, es decir, si no es por estas luchas civiles, de las mujeres, de diferentes poblaciones, por ejemplo, para conquistar reconocimientos, digamos, de ciudadanía, si no es por las luchas, digamos, de los trabajadores, de los asalariados, no existiría hoy cada vez más precarizado, diríamos, derechos laborales, si no fuera por estas luchas de los pobladores. Entonces, diríamos, las luchas en general han contribuido, diríamos, a construir los propios derechos. Es interesante, o sea, no es que están los derechos y las luchas, como, sino que no tendríamos ese repertorio de derechos si no hubiera habido, digamos, actores sociales que en sus luchas los han ampliado. Y diríamos también, diríamos, la ciudad, para llegar al terreno, la ciudad, diríamos también, es posible, diríamos, en buena medida, no solamente a esas historias heroicas que nos cuentan algunas veces, pues, de los fundadores, de los grandes, digamos, personajes, sino que las ciudades, y más estas ciudades, digamos, latinoamericanas, y en particular de Colombia, pues básicamente han sido construidas por la gente. Yo creo que yo tengo los datos para Bogotá, pero yo creo que Medellín deben ser equivalentes. El 70% de la ciudad de Bogotá ha sido construida por la propia gente en esta cosa cotidiana de hacer los barrios, de sus luchas. Y entonces, claro, entonces, así como Natalia nos pone en sospecha esa idea de ver un Estado totalmente, digamos, ajeno a la gente, también podríamos decir eso. Hay afirmaciones como decir la gente llegó a la ciudad, ¿no? Casi uno puede decir la gente ayudó a construir la ciudad, porque esos espacios que hoy habitan, pues digamos, solamente fueron posibles por su existencia y por su cotidianidad. Por eso incluso una de las conclusiones del trabajo de Natalia nos pone ahí el terreno, que imagino que se lo va a retomar en su doctorado, de lo territorial. Digamos, o sea, de todos modos, una clave de entrada, claro, el trabajo, ¿verdad?, es muy bueno. ¿En qué sentido? En que ella es muy coherente con lo que se plantea. O sea, de entrada nos va a decir, mira, yo quiero mirar estas luchas urbanas y esto que está pasando ahí, en esta clave de mirar cómo se constituyen simultáneamente, digamos, los actores sociales, pero también el Estado, y entonces ver esas cosas separadas nos permite ver menos que verlas en interacción y en construcción. Entonces eso es un súper aporte para tesis de doctorado. Pero además, diríamos, claro, ese es el, digamos, tal vez, claro, porque cada contexto, y yo pensaba eso también, de formación. Entonces, claro, si fuera una tesis de historia, seguramente comenzaría los primeros capítulos contando la formación, digamos, del sector, que aquí en este caso es como el segundo capítulo, y cómo se van construyendo las cuestiones conceptuales. Digamos, en este caso, al ser hecho en un contexto de ciencia política, bueno, igual que se hubiera hecho en sociología, se vuelve importante, digamos, poner sobre la mesa los referentes conceptuales, que es con lo que ella coloca. Pero ya es muy clave es eso, que esos referentes conceptuales
no es como muchos trabajos, muchos libros de que se toman en las generalidades y se ponen ahí como telón de fondo de la película, sino que va, digamos, trayendo y reconstruyendo, digamos, esas las lecturas que ya ha hecho en función de lo que quiere analizar. Y entonces también aporta algo muy clave en el trabajo, y es que, digamos, de esas conceptualizaciones construye lo que yo llamo como unos modelos de análisis, o sea, unos esquemas interpretativos que son los que le permitieron a Natalia, digamos, leer esas historias, ¿no? Porque incluso la misma Natalia Ortiz, digamos, es modesta en la medida en que dice, bien, lo que hice y lo que hay que seguir haciendo es memoria de estas luchas, pero el trabajo de Natalia, digamos, pasa por la memoria y es clavísimo por la reconstrucción de esas historias, pero va más allá. Y creo que eso es importante precisamente porque Natalia, pues ya la conozco un poquito parecido a mí, pues también está, digamos, cercana hoy a procesos organizativos, a la gente. Entonces, uno puede colaborar, ¿ve?, como investigador, como persona que tiene un pie en la academia, a que la gente, por ejemplo, haga mejor y muy bonitas historias, memorias de sus procesos, pero también puede aportar, ¿no? Porque este libro, ahorita estamos en un contexto, digamos, en un contexto de lanzamiento en una universidad, pero seguramente ese libro leído por gente, por dirigentes, por gente de las organizaciones hoy, van a sentirse ahí también retratados, pero no solamente retratados, sino diciendo, uy, eso que ella plantea, sabe que nos suena, bien, sabe que nos ayuda a aclarar más cosas. Entonces, por eso el trabajo de Natalia, a mi juicio, es muy, muy importante, muy, muy importante. Y entonces nos traería esa discusión al presente. Es decir, la pregunta, digamos, por los derechos, yo creo que pasa por algo bien interesante, porque en el periodo en que ella estudia eso, es un periodo previo a la Constitución del 91. Entonces, nosotros hoy tenemos muy incorporado, como lo ha mostrado en los estudios Mauricio Archila, un poquito ya también lo mío más modestamente, es que hoy casi todas las luchas las entendemos y las nombramos en tono de derechos. Ah, el derecho a la vivienda, el derecho. No. En ese periodo preconstitución del 91, no siempre se nombraban así. Sí, la gente sí, es interesante, o sea que, porque había toda una riqueza, digamos, se confluían todos los lenguajes, digamos. La gente, digamos, que llegaba a estas ciudades y se trepaba en esas montañas allí, construía sus casas para que no se vinieran al... Pues era como entre una idea, digamos, de, como yo digo, de colonos urbanos. O sea, la gente está haciendo su territorio, pero también sabe que en la ciudad hay unas cosas a las que tienen derecho, digamos. Pero en ese momento la nombran eso, reivindicación, demanda, queremos, ¿no? Y también ahí aparece... En lo que ella nos comparte, pero también que yo conozco, digamos, por ser esa década de los 80, que también aparecía también la noción de derecho, pero joven, era derecho popular, derecho de los pueblos. No era tanto la Constitución dice tal cosa, sino, digamos, los pobres tenemos derecho a la ciudad, los tenemos derecho a la vivienda. Entonces es interesante porque es como, veo una reivindicación de derechos previa que el derecho positivo los tuviera, digamos, consagrados. Sí, yo recuerdo que incluso cuando yo, digamos, estaba en estas, hablamos del derecho del pueblo. Entonces es muy interesante porque, digamos, no es que ella lo desarrolle en el libro, pero nos confirma su hipótesis. Es decir, porque la construcción del Estado no solamente es institucionalidad, la política, sino también, digamos, en esa inmaterialidad del Estado, que es, digamos, unos discursos que le atribuimos como decir que le corresponde al Estado velar por los derechos. Eso solo fue posible, digamos, en esas luchas que se dan previamente y que, como lo señala la misma Natalia en su trabajo, porque queda ahí como en suspenso, claro, ya terminó ahí ese periodo, es luego, diríamos, porque ya, digamos, en el gobierno de Belisario de 82-86, desde la política, alta política, empiezan a percibir estas cosas que estamos aquí hablando, y entonces dicen, bueno, si no hacemos algunos cambios, pues esta cosa se va a desbaratar, porque qué era lo que estaba pasando en los 80. Esos paros cívicos, esas luchas cívicas de las que habla, y el crecimiento de la insurgencia. Entonces por eso es que año 86, 85, tan, elección popular de alcaldes, tan, hay que destapar esa válvula, tan, en varias ciudades como Medellín, pero luego de la cuestión del 91 más fuertemente, la idea de la descentralización, de los planes locales, que el presupuesto va más reciente, el presupuesto participativo. Entonces es interesante porque diríamos, es por estas luchas que ella nos relata, digamos, que se crean también unas condiciones para unos cambios institucionales. Ve, en este caso incluso habría que darle la vuelta
a Tarru y todo eso. Es las luchas sociales las que también generan las estructuras de oportunidad. Porque, o sea, es las luchas sociales también van cambiando las dinámicas de juego institucional. Ve que, por ejemplo, sería una coyuntura hoy clavísima. O sea, ¿quién toma la delantera? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, yo veo con expectativa muy buena lo que está pasando en Cali. O sea, en Cali se está demostrando que, por ejemplo, estos puntos de resistencia, por ejemplo, han logrado niveles de coordinación. Entonces, ahora háblame como Unión de Resistencia de Cali. Eso ha permitido una interlocución en un tiempo muy corto. Eso que vivimos nosotros y que estudia Natalia y que fue de décadas, en un tiempo muy corto tal. Y la diferencia, ahí sí voy a notarlo, de que al haber un gobierno, digamos, de la ciudad, no es que yo tenga, sea del partido, no sé ni de qué partido es Ospina, pero es decir, que el manejo que se le ha dado a la situación es un manejo, digamos democrático. Mesas de diálogo, tal, relación. Aparecen otros actores que también, ya en lo que nos muestra Natalia, están en juego en Colombia y en América Latina desde hace 50 años. La iglesia. Entonces, unos sectores de la iglesia, digamos, con más apertura, más progresistas, son hoy los mediadores. Entonces ¿ves? Se repite, digamos, la escena en un tiempo más corto entre actores estatales, actores populares y estos actores que en este momento es la iglesia, pero seguramente también mucha gente que vendrá de activismo, de procesos sociales, ahí mediando mil cosas, pero digamos como construyendo, diríamos, en tiempo corto, experiencia, diríamos, de democracia directa, de participación, de diálogo, que ve que no son las de las normas. Y por eso es que es lo perverso de este país. Entonces, cuando sale ese decreto en Cali para crear las condiciones institucionales para lo que están haciendo, pues no faltó el abogado, el tal, que dijo, no, eso está contra la norma, tal, y tumbaron el decreto, pero sigue el proceso. Entonces yo creo que este momento que estamos viviendo es un laboratorio, digamos, donde están pasando rápidamente muchas cosas que en otras épocas pasaron con más tiempo y que estudios como los de Natalia, en parte un poquito de lo que yo he aportado, nos puede dar pistas para comprender y encauzar, diríamos, democráticamente, o sea, que pasa por los derechos y todo, pero es mucho más estos procesos. Bueno, muchas gracias a ambos por esas respuestas tan amplias y contundentes. Yo voy a retomar el primer comentario que hacía Natalia, porque también lo creo, creo que falta mucha memoria frente a esas luchas populares y que por eso permanentemente estamos creyendo que un nuevo paro 28 de abril y muchas de las cosas que ocurren alrededor del paro muy valiosas, muy interesantes, pero como novedades, cuando ya las hemos vivido en otros periodos y que habría que aprender de eso que ocurrió antes, de cómo se fue desenvolviendo, lento o no, como lo dice el profesor Alfonso, que en otros periodos de pronto pudieron haber sido más lentos, pero están ahí, o sea, ya ocurrieron, se han dado, porque así hemos ido andando. En un contexto como el colombiano. Entonces, frente a esto, yo voy a hacer el último comentario para mirar si hay preguntas del público y la última pregunta para ustedes. Ese conocimiento amplio que hoy se tiene de luchas situadas, para el caso de la zona noroccidental de Medellín, a partir de ese trabajo juicioso y de recopilación de archivos privados y públicos, esas hojitas amarillas de las que hablaba Natalia, que se fue encontrando y que en el libro van ustedes a poder ver también imágenes muy interesantes. O sea, el libro tiene una serie de imágenes del periodo, de todo lo que fue encontrándose ella en esos archivos, que vale la pena también por sí mismo. Esa recopilación de imágenes de lo que ocurría, de cómo se iban dando lo que ahora podríamos pensar en otros panfletos, pero que en ese momento eran comunicados y demás. Entonces, bueno, hay un trabajo muy juicioso ahí con esos papeles amarillos y que llevaría también pues a esa reflexión más amplia acerca de cómo lograr ese ejercicio de minería de archivo para otros ámbitos locales y nacionales, que propicie pues una cierta sistematización de procesos populares vividos en Colombia. Y la pregunta la hago porque son ustedes protagonistas de muchos de esos procesos de sistematización. Y quisiera que pensáramos un poquito más en términos metodológicos, cómo hacer para ampliar estos ejercicios concretos, ya no solo para la zona noroccidental, sino para otros contextos que también permitan una mayor visibilidad de eso que ya ha ocurrido
o que puede estar ocurriendo, no lo digo solamente retrospectivamente hablando, cómo hacer ese ejercicio, cómo propiciar ejercicios más amplios de sistematización. Y yo creo que ahí sí puede comenzar el profe Alfonso primero y luego Natalia. Bueno, creo que hay ya varias iniciativas muy interesantes. Es decir, incluso yo formo parte de algo que se llama Corporación La María Cano, en la que precisamente, digamos, la mitad estamos en Bogotá y la mitad en Medellín. Y la iniciativa estuvo por parte de, por ejemplo, yo la pedí a Juan Carlos Celis, que estuvo allá en la Universidad de Antioquia y ahora está en la Universidad Nacional, y nos convenció a varias personas, digamos así, que compartimos esa misma inquietud de decir, bueno, ¿por qué no nos proponemos hacer como un archivo de las luchas sociales, las luchas populares y los movimientos de izquierda? Claro, obviamente sin recursos, pues no era la idea de comprar un gran espacio, sino ya con la presencia de jóvenes que son más creativos. Entonces se ha ido apoyando, por ejemplo, la digitalización de muchos de esos archivos, ¿no? Porque así como Natalia tuvo la fortuna de haber encontrado aún esos papeles amarillos, muchos de esos papeles amarillos se perdieron. Es decir, uno, porque hubo coyunturas, un poco como, ojalá no vaya a pasar acá, por ejemplo, en que la represión, diríamos, ahí sí estatal, ahí sí, digamos, era muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi generación, por ejemplo, a mí me tocó vivir del 78 al 82, lo del gobierno de Turbay, donde, bueno, incluso en el siguiente también, pues, que allanamientos, mil cosas. Entonces, muchas personas, ¿qué hacían? Quemaban, incendiaban, o ¿qué pasaba después? Que las personas guardaban, de pronto ya tomaban distancia con estos procesos, hasta se iban y en las casas esos papeles que son, van a la basura. Y entonces uno que encuentra, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Personas hoy que dicen, aquí tenemos esto, ya no sabemos qué hacer con ellos, y entonces acudían a nosotros, entonces allí ya unos jóvenes escanean, toman fotos. Entonces uno es eso, está esa iniciativa que diríamos es particular, digamos como casi de voluntariado, está también Mauricio Archila, bueno, varios de los que hemos hecho como historias ciegos, y muchos de algunos de ellos incluso han donado sus propios archivos, entonces Mauricio, Meófilo Medina, es decir, que tienen en su casa, incluso yo tenía una cantidad de cassettes de cuando hice esos trabajos, entonces estas personas han digitalizado, entonces podríamos decir, está ese proyecto ahí, digamos, en ampliación y, digamos, recibe todas las voluntariedades posibles, porque es eso, es como ir haciendo, digamos, un archivo, digamos, digital, virtual, de todas estas cosas, porque también la cosa física se puede perder. Entonces eso es clave. Por ejemplo, yo tengo, como decir, una mala experiencia en la medida en que en esa época, claro, habían, como lo constató Natalia, muchos periódicos, mucho era curioso. Yo creo que podía decir, si ella lo miró para la zona noroccidental, seguramente en nororiente estaba pasando lo mismo en centrooriente. Es posible que, no sé, que en el año 78 haya habido en Medellín 50 periódicos alternativos, pero hoy ve, ni nos acordamos, ve, o sea que ella rescató 8, 6, en otro lugar. Bueno, entonces lo mismo pasaba en Bogotá. Entonces yo comencé a trabajar en un colegio como profesor, entonces le decía a los chicos que llevaran, si en la casa tenían, y tenía en un locker, digamos, muchos periódicos aquí de Bogotá. Y claro, hubo un momento en que por ahí alguien dijo, ay, está poco de basura, y se perdió. Entonces, uno es como para valorar esta cosa. Lo otro es como han utilizado la expresión, lo de la sistematización de experiencia o recuperación colectiva de historias. Entonces, creo que también es muy importante, digamos, volver a retomar esas, digamos, esas propuestas metodológicas que son sencillas, pero que pueden ayudarme, como lo comentaba Natalia con el proyecto que ahorita está iniciando, que muchas veces jóvenes, grupos de colectivos hoy en los barrios, una forma incluso de nuclearse como grupo es, vamos a recuperar la historia o del barrio o de otras experiencias asociativas y de lucha que hayan habido. Entonces, en eso, diríamos, sí, contamos, digamos, con la fortuna de tener como unas metodologías, digamos, muy concretas, algo que construimos con los de personas de dimensión educativa, con Lola Sendales, con Mario Perezón, es una propuesta que llamamos recuperación colectiva de la historia, está expresando un librito que se llama Los Otros También Cuentan, pero que curiosamente una persona hizo su tesis doctoral por allá en Quito, y entonces encontró
hizo un trabajo como de colonialidad y reconstrucción, encontró que cosas, iniciativas como esas se dieron simultáneamente en varios países, y que en Chile, que en Perú, o sea, varios grupos, digamos, que se les ocurrió, digamos, la misma idea, y era como hacer propuestas metodológicas para recuperar las historias de los barrios. Y yo recuerdo que incluso cuando yo comencé a ir a Medellín, digamos, entonces algunos de los interlocutores estaban haciendo cosas similares. En ese entonces compró el CLEVA, que ahí estaba, bueno, Alfredo Gisso, yo llegué por Alfredo Gisso, pero allá en ese momento Marta Villa, que era jovencita, estaban haciendo la historia de Moravia y tal cosa. Entonces yo en esos años 80, yo creo que como finales de los 80 y comienzos de los 90, hubo también encuentros y todo donde compartíamos, o sea, que además de los papeles amarillos, en muchos barrios debe haber los folleticos ya medio amarillos de historias de barrios. Entonces, todo eso hay que recuperar, porque hubo un periodo en que hubo como mucho entusiasmo con eso. Después vino como un periodo en que ya todos nos volvimos posmodernos y con todos los prefijos y sufijos de colonial y todo. Y entonces todo eso se olvidó, y entonces se ve que quienes hacemos estos pues son como unos dinosaurios ahí, que no nos dimos cuenta que la historia ya cambió. Pero no, yo creo que precisamente estas luchas como las que están pasando ahora nos están cimbroneando a los académicos de decir, miren, aquí esta realidad, que tanto cantidad de estudios y posgrados en estudios urbanos y todo, y no detectaron esto que iba a irrumpir. Así pasa siempre. Entonces, estas, digamos, viejas metodologías artesanales, como la recuperación histórica, la sistematización, pueden hoy seguir, digamos, aportándonos mucho en esta documentación, digamos, y en esta recuperación de la memoria de la ciudad, de las luchas urbanas. Y entonces creo que es clavísimo eso. Entonces, hablo ahí sí como de los viejitos compartiendo la herencia de eso que hemos construido. Pero ahora aquí Natalia, que es la que está haciendo eso en vivo y en directo, ¿qué nos aporta? No, yo plantearía que, pues eso ha sido una pregunta como reiterada, y es la pregunta también por la conservación. Pues porque al igual que lo dice el profe, pues acá muchos de los archivos que sobrevivieron fue porque los guardaron quienes quizá ignoraban de las incidencias incluso políticas que habían detrás de los procesos en los cuales hacían parte. Entonces, muchos de los periódicos sobrevivieron gracias a eso, que quizá mucha gente también vinculada a los procesos de la iglesia y demás, que nunca se vinculaban a otros procesos ya más políticos, si se quiere, habían conservado. Pero también es cierto que muchos quedaron, y recuerdo mucho a Gloria, Gloria decía, enterramos nuestros sueños subversivos en el Cerro del Picacho. Y lo recuerdo plenamente porque ella decía, no, nosotros no tenemos nada de eso, y no tenemos nada de eso porque nos tocó efectivamente en el periodo de criminalización, de represión, de persecución muy fuerte, pues enterramos. Entonces se quedaron en muchas de las caletas, como lo llamaban en ese momento, en las casas, porque pues tener un libro de X o Y temática pues era objeto de represión y de persecución. Pero sí creo que también hay que explorar, y no solamente, creo que ahí es válido, no solamente los archivos comunitarios o lo que guardó la gente o lo que conservó la gente, sino que hay el archivo oficial, y esperemos pues que hayan hecho en ese momento también un muy buen proceso de inteligencia, tienen muchos archivos que efectivamente dan cuenta de. Entonces, en ese proceso de recuperación de archivos oficiales, pues yo me encontré, efectivamente, la reconstrucción del paro cívico, por ejemplo, el 85, no hubiera sido posible si no estuvieran esos archivos de inteligencia militar, donde efectivamente se contaba qué era lo que había pasado y cómo había acontecido y dónde había acontecido. Entonces, creo que el archivo oficial es un escenario muy válido. Acá en Medellín contamos pues con la fortuna de tener un archivo histórico que está organizado, que no pasa lo mismo pues como en todos los otros lugares. Creo que hay ejercicios muy interesantes que se han venido haciendo, pero que son todavía ejercicios muy aislados. La Oficina de Estudiantes de la Nacional en estos momentos tiene un proceso ahí muy bonito, que viene haciendo también de recuperación, si se quiere, de papeles, y haciendo ese ejercicio de sistematización y de digitalización, pero que creo que que son esfuerzos que no sobrevivirán si siguen estando en las individualidades. Creo que el profe Juan Carlos Celis acá lo insistió mucho. Acá creo que mucha gente no le paró bolas, y en Bogotá afortunadamente hay gente que le está parando
bolas y que está haciendo caso de esto, con el Centro de Documentación, efectivamente, de las luchas sociales y de los movimientos sociales. Creo que a eso hay que seguir insistiendo. Y con estos procesos actuales de movilización social y política, pues sí es que es más importante todavía hablar del ejercicio de sistematización, pero también del ejercicio de conservación, porque son soportes también digitales que terminan siendo muy efímeros. Entonces decimos, hay una cantidad de información, pero también estamos muy preocupados en términos de cómo es que se resguarda esa información. Porque creo que llevamos 50 y punta de días en movilización, por ejemplo, ahorita. Creo que hay unos ejercicios de sistematización interesantes ahí, importantes, que se vienen haciendo, pero también creo que siguen estando disgregados. Y lo otro es el plano de lo institucional, pues porque, claro, hay unos ejercicios institucionales muy importantes, quizá con el Centro de Memoria, acá con Casa Museo de la Memoria, pero pues son instituciones que dependen también de voluntades políticas. Entonces, la gente también tiene temor de donar efectivamente sus archivos y de donarlos porque a la universidad, y esto no es ajeno en términos de la censura, aparecen en el OPAD, en la base de datos de la universidad, aparece, por ejemplo, el periódico de la Coordinadora de Barrios Populares de Medellín, y va uno a buscar y no hay ningún ejemplar. ¿Y qué pasó? Muchos de esos archivos fueron quemados, muchos de esos archivos fueron desaparecidos. Entonces uno dice, ahí también el papel que juegan las instituciones, y creo que es como una pregunta también como reiterada de ¿a quién le deposito? ¿Y dónde deposito efectivamente esos archivos que sí cumplan un papel o que al menos se conserven? Que creo que es como lo importante. Entonces creo que ahí sí asistimos pues como a la necesidad efectivamente de articular, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, esos ejercicios que de manera también individual o de manera colectiva se vienen haciendo de forma disgregada, que nos permita dar lugar, creo yo, a esa idea que el profesor siempre ha defendido de el tema del Centro de Documentación de los Movimientos Sociales. Natalia, hay unas intervenciones del público que quisiera poner en este momento. La primera, o una de ellas, la hace Valentina González, quien dice, a propósito de la anécdota que cuentas, de esas cosas que se enterraron allá en el Picacho, dice, esos sueños enterrados se volvieron semilla en la montaña noroccidental. Y hay otro comentario de Jorge Dubán Blandón, quien te dice, felicitaciones a Natalia por este nuevo logro para su vida y para el mundo, y hace una pregunta, dice, conociendo su trasegar por los procesos artísticos comunitarios, ¿se plantea alguna relación o tipo de influencia que se pueda dar entre las organizaciones de base en medio de esa reflexión, protesta y Estado en cuanto a la subjetividad política? Ok, ahí vale, gracias. Vale es la artista que nos hizo la portada para el libro. Vale ha estado y ha seguido de cerca, efectivamente, también como todo este proceso, porque en diferentes momentos y en diferentes ejercicios también hemos hecho vinculado el ejercicio del teatro, buscando que esto no solamente se quede en el plano de lo académico, sino que circule a partir de otras narrativas. Entonces, ahí con Vale, con Pilar, con otra cantidad de gente, hemos hecho algunos ejercicios de reconstrucción de memoria a partir de el teatro y de la fotografía. Entonces, pues agradecerle a Vale también por ser cómplice, yo creo que de este ejercicio. Y con Duan, sí, Duan, yo creo que ahí es fundamental el tema de las organizaciones de base. Pues si uno se va también a mirar en el periodo en el que estamos trabajando y muchas de las organizaciones que hay hoy en la zona noroccidental son producto de esos contextos de movilización social y política. En el libro yo un poco lo planteo y es que la única opción que quedó, o quizá la opción más válida que vieron en ese momento muchos de quienes hacían parte de los procesos organizativos y políticos, fue hacer un proceso de institucionalización de la lucha. Entonces, pues si uno se va, la Corporación Simón Bolívar, posteriormente también Casa Mía, incluso Comparsa Lunasol, Picacho con Futuro, son procesos que organizativamente hoy se mantienen en la zona, que son muy fuertes, que han sido muy importantes en ese ejercicio de construir subjetividades políticas, de seguir demandando a la ciudad
otras lógicas de construcción y otras apuestas más desde lo social y desde lo político, y son organizaciones que finalmente surgieron y nacen a partir de esos ejercicios de movilización. Entonces creo que ahí las organizaciones de base son fundamentales, son centrales en ese papel de dinamizar, de organizar, de concientizar, de difundir y de generar posibilidades y alternativas. Pues yo no hubiera llegado finalmente a este ejercicio y a estos periódicos si no hubiera hecho parte de Lunasol, de la comparsa Lunasol, si no me hubiera preguntado posteriormente por quién era Soraya Cataño. Soraya Cataño, entonces la comparsa nace como homenaje a Soraya Cataño, y yo después, cuando entro a Lunasol a los 9 años, empiezan a contarme sobre Soraya, y bueno, ¿y quién es Soraya? ¿Cómo así que a Soraya la mataron por jugar con niños? Y ahí empieza también mi búsqueda política, y la búsqueda también política en la universidad, de vincularme a los procesos de secundaria, de vincularme posteriormente a los procesos organizativos del movimiento estudiantil, de instalar este tipo de preguntas que me instaló. Entonces, finalmente son las organizaciones de base, o para mí fue también la organización de base la que me permitió instalar este tipo de preguntas. Y en ese sentido creo que serán fundamental y sigue siendo fundamental la apuesta y la contribución de las organizaciones de base en la construcción de esas subjetividades políticas. Sí, yo complementaría sí, dale. En ese sentido. Claro, yo he insistido, digo, el libro, que el resultado de su tesis es muy bueno y, digamos, cumple lo que promete. Y en este caso, Natalia, digamos, se va por esa apuesta tan, digamos, audaz de mirar esa construcción, digamos, del Estado y digamos, y protestas. Claro, yo decía, incluso en lo que tenía preparado también de lo de la reseña, decía, claro, seguramente en trabajos posteriores, claro, porque tomamos la riqueza de lo que es, digamos, las luchas populares en sus expresiones, diríamos, de repertorios de protesta, pero también sus dinámicas organizativas y esto que yo hablo del tejido social allí, pues son muy ricas y pueden ser vistas desde diferentes entradas y siempre uno volverá y verá más cosas. Entonces, diríamos, algo que yo he ido, como diríamos, aprendiendo y descubriendo en los trabajos que he hecho, es que claro, uno inicialmente, yo cuando uno comenzaba esas investigaciones en los años 80 sobre la lucha urbana, entonces lo que había literatura eran cosas todas como abstractas, que el movimiento social urbano, entonces el movimiento social urbano expresa las contradicciones de la ciudad y la lucha de clases, entonces claro, entonces era como muy atractivo, porque lo teórico siempre es atractivo, pero no permitía ver allá, digamos, en lo que uno ve, así como lo narra Natalia, uno, digamos, ha vivido y ha mirado, que es la gente conversando, los chistes, tal. Entonces eso, digamos, ha hecho que muchos estudios sobre luchas sociales se vayan, digamos, acerquen la lupa y entren a mirar cómo detrás de bambalinas de estas, digamos, luchas y movimientos más visibles, pues lo que hay es una construcción cotidiana, paulatina, de acciones, de relaciones, pero especialmente de personas, de sujetos que se van formando en esas luchas. Entonces, seguramente Natalia, igual que muchas niñas de su misma edad, tomó esta ruta, pero otras niñas de su misma edad, de los 9, 10 años, hoy son sus compañeras vecinas que tienen 4 hijos, tal cosa, que tienen su tienda, tal cosa, que está metida en estas cosas o no, o la otra que se hizo. Entonces cuando uno va a esa escala microsocial, encuentra que, digamos, uno no puede entender lo que pasa si no tiene en cuenta dos cosas, digamos. Uno, las dinámicas culturales, que son las que van generando precisamente, digamos, esos hilos invisibles que sostienen los procesos sociales y comunitarios. Es que la gente se encuentra, digamos, para hacer cosas, para sacar el periódico. Fíjate, podemos imaginarnos esos que hacen hoy los periódicos hoy amarillos de los que estamos hablando, y que hacían, seguramente porque yo, digamos, participé, entonces uno podía dedicar todo un fin de semana a hacer los dibujitos para la cartilla o para tal cosa, pero en eso iba conversando con el otro compañero y hablando, tal, surgían vínculos amorosos, amistades, entonces diríamos, ve, y por ejemplo yo con estas personas con las que trabajé en los 80, aún con muchos somos amigas y amigos, digamos, se hayan perdido todos esos procesos, diríamos, objetivos, pero quedó precisamente, diríamos,
esa red de relaciones, digamos, que nos mantienen hoy también en lo que hacemos, porque muchos de nosotros seguimos y de nosotras seguimos en cosas, ya sea desde la universidad, desde donde sea, en cosas similares. Entonces, esa escala micro, entonces, permite todo esto de lo cultural de mirar eso, porque, sí, yo de verdad, yo era muy admirado leyendo el libro también. ¿Por qué? Porque cuando se centra, Natalia, en tres grandes temas que fueron los que, digamos, es donde se expresó más esa confrontación y todo lo que ella quería mostrar, pues era lo de la educación, los colegios, las escuelas, bueno, toda la, el transporte y lo de vivienda. Entonces uno dice que eso, yo me preguntaba cuando comencé un trabajo similar, era, pero ¿por qué no el agua, la luz y los servicios básicos? ¿Por qué la gente no luchó, verdad? ¿Dónde está? Entonces, claro, entonces tiene que ver con esto de la cultura. Por lo menos en el caso de Bogotá, cuando se van formando los barrios populares en esa década y más hacia atrás, muchas de estas cosas que hoy vemos nosotros como ineludibles, es decir, que si hubiera un día en que no funcionaran los celulares, haríamos una marcha para que funcionaran, porque no podemos vivir sin ellos. Pero en ese momento, el orden de definición de necesidades pasaba también por cosas, digamos, culturales. Entonces, vamos para el caso de Bogotá, en la etapa inicial de los barrios, uno, muchas veces la gente compró que venía de zonas rurales o algo donde la relación con el agua era de conseguirla, traerla en un burrito, traerla en un cable, en un tubo, en una tubería. Entonces llegan a los barrios y más o menos esas cosas las solucionan inicialmente de esas maneras previas que tenían, o de traer el agua, de trasladarse, porque no se veía como el gran servicio público por el que hay que luchar, sino una cuestión hasta familiar para resolver. O lo de la energía, antes se resolvía, imagino que también en Medellín, con lo del contrabando, o sea, que también ponemos los postes, los cables, y ahí, bueno, que hay veces se producen incendios y todo, pero la gente, allí donde puede solucionar las cosas por su propia cuenta, lo hacen. Las primeras vías principales de entrada al barrio, todo lo que la gente puede hacer con trabajo comunitario, pero hay unas en las que no se puede hacer, entonces sería como una adición a lo que ha aportado Natalia. También porque la demanda de Estado, la urgencia de Estado, porque hay unas cosas que solo se pueden hacer, digamos, donde hay, digamos, un proveedor de recursos, algo que es el Estado, ahí sí, papá Estado, si sea para pelear con el papá. Y entonces, claro, entonces, por ejemplo, transporte, son cosas que solamente se solucionan, digamos, también con, digamos, con recursos exteriores. Entonces, diríamos, si uno no entra, digamos, a comprender esas dinámicas, y también seguramente, claro, las conversaciones que habría en ese momento, uno puede imaginarse, porque algo que muestra también en el libro Natalia, es que la gente en últimas combinaba tanto estas acciones, diríamos, de protesta explícita, pero también todas las mediaciones clientelistas con el Estado, conseguir, y en la realidad, en últimas, en estas dinámicas pasan ambas cosas, y no es de que entonces una sea contrarrevolucionaria y la otra, sino son diferentes estrategias de la gente con eso. Si lograban con la carta y con ayuda del político, el concejal, conseguir eso, pues, ¿para qué irme a la lucha? ¿Para qué hacer la barricada si lo puedo conseguir con cartas y con cosas? Pero en otras cosas sí era necesario esas vías, digamos, más fuertes. Entonces uno entiende eso, ve, ya no solamente en términos teóricos o ideológicos, sino cuando uno se acerca a esa escala, y puede uno reconstruir eso, lo que la gente pensaba, conversaba, de qué se reía, y entonces eso nos convoca a estas, digamos, categorías que hoy están tan emergentes como subjetividad, subjetividad política, que no es otra cosa que eso, como, digamos, en la vida cotidiana la gente va construyendo significados, sentidos, vínculos, sueños, y, digamos, si despojamos de eso a las, digamos, a las luchas sociales, pues quedan ahí, digamos, puro hueso. O sea, claro que son chéveres para ver, pero, digamos, es lo que, digamos, en la vida, en la existencia, digamos, histórica, es lo que le da, digamos, vida a los procesos. Pero también ve hoy, como en el caso de Natalia, cuando pasado un tiempo reconstruimos eso, pues también el que uno vea la foto del periódico, la imagen, el dibujito, oiga la voz de la gente, oiga, pues todo eso, digamos, convoca a que sin subjetividad y sin cultura no podemos entender, digamos, las luchas sociales, la acción colectiva. Bueno, muchas gracias a todos. Pues este es como un breve abrebocas al libro. Ojalá que se animen a leerlo.
porque pues vale la pena de principio a fin, por cada una de las cosas que hemos comentado aquí, que el profesor Alfonso en su lectura juiciosa también y rigurosa nos ha compartido, y pero también sobre todo por el tema de esa memoria que tenemos desde siempre, esa memoria que tenemos sobre todo en los barrios populares, que han ido creciendo al fragor de la lucha, como se dice. Entonces, con este texto de Natalia, lo vamos a poder encontrar también. Diana, no sé si tenemos algún comentario más. No, profe, si quiere, usted quería intervenir por última vez y ya después de eso cerramos. ¿Quién? ¿Natalia? No, Mariluz. Esa invitación quería hacerles a todos, a que lean el texto, porque es, además del ejercicio juicioso que les comentaba y que ya también ampliamente lo ha expuesto el profesor Alfonso, pues también tiene unas imágenes muy interesantes, que es lo que yo nombré como esa minería de archivo que hizo Natalia, que vale la pena también considerarlo, que no solamente está ahí como el dibujito que está alimentando o acompañando el texto, sino que la misma imagen también da cuenta de muchos procesos organizativos barriales en la zona noroccidental. Entonces, muchas gracias, Natalia, felicitaciones, y espero que sea el primero de muchos textos que vengan sobre esa misma línea. Yo quisiera, de pronto, antes de que también el profesor Alfonso se despida, mencionar un asunto que me parece importante, y es sobre el público al que se dirige el texto, y tiene que ver con algo que el profesor Alfonso mencionaba hace un rato. Es probablemente un texto académico si quiere leerse así, pero también creo que es un texto con una capacidad divulgativa muy importante, y yo diría es un texto también dirigido a los jóvenes de hoy, ¿cierto? Que están en la calle, que están en sus barrios, que están en sus instituciones intentando transformar ese Estado desde ese asunto colectivo, porque creo que la tesis de fondo de Natalia es justamente que la ciudadanía, los derechos, el Estado se construyen de manera legítima desde el espacio colectivo. Entonces, quisiera pues como hacer énfasis en que también hay un público muy importante, que es el de nuestros jóvenes, a los cuales pues invitamos también a leer el libro. Profesor Alfonso y Natalia, para que cerremos. Bueno, yo también ratificaría lo que nos dice la profesora Mariluz, y es de la importancia de leer el libro. Digamos, es un texto de 140 páginas, 130 y unos 164 páginas, muy bien escrito, se deja leer, la ventaja de que si está también en formato digital, para algunos como yo, y estuvo muy bien, recibí el texto impreso y pues uno está acostumbrado a tenerlo en la mano, a leerlo, a subrayar, pero también desde otra manera, para muchas personas va a ser incluso una manera también más cómoda de tenerlo. Entonces yo finalmente la felicito a Natalia por este trabajo, y me alegra mucho que esté dándole continuidad a estos estudios con su investigación doctoral, y porque realmente, claro, es importante hacer testarudos en estos temas con los que uno se enamora, y que es la única manera, digamos, de aportar, de dar, 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 y cuando uno se da cuenta es que está, digamos, contribuyendo también a la transformación desde la escritura. Entonces, eso que la motivó ella en el pregrado de las protestas escritural, pues ella también va a hacer toda una renovación desde la escritura. Bueno, no, yo quisiera agradecerle a la profe Mariluz, al profe Alfonso. Pues, para mí es muy rico también que me hayan podido leer, que posteriormente también podamos como compartir alrededor de esto. Agradecerle a toda la gente, agradecerle al profe Manuel, que fue el asesor también de la tesis y quien me interpeló de manera constante y de manera permanente como en esa construcción. Hoy también es el asesor pues de mi tesis y del proyecto de tesis doctoral. Entonces yo creo que con el profe Manuel se han construido y se han tejido también como esas confianzas alrededor de la escritura académica y la interpelación en este escenario también académico. Entonces no, agradecerle a todos y a todas. Yo sé que hay una cantidad de gente que está detrás de este
libro y detrás de este proceso, a la gente acá del territorio, de la zona, de la comuna, que también han sido fundamentales y sin ellos no hubiera sido posible, pues, como este relato y construir este relato. Y bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo también, profe, y ser un poquito tercos y tercas en ese sentido. Y ojalá que muchos otros y muchas otras también se animen a esta terquedad. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues con esta intervención damos por terminada la presentación del libro Protesta y Estado, una mirada a la contienda política, caso zona noroccidental de la ciudad de Medellín, 1976-1988. Quisiera, antes de irnos, volver a comentar la reseña del libro. Tiene como propósito central analizar las relaciones establecidas entre los actores estatales y los procesos organizativos barriales populares, estudiar las maneras de la contienda política y cómo da forma al Estado en un territorio y tiempo específicos, la zona noroccidental de la ciudad de Medellín durante el periodo comprendido entre 1976 hasta 1988. Eran años en los que sonaban consignas como la toma del poder y la clase obrera como la vanguardia de la revolución. Paralelo a ello, se evidenciaba la presencia institucional en los territorios a través de programas de mejoramiento barrial e intervención planificada, mejoramiento de infraestructura y ampliación de cobertura educativa. Eran tiempos agitados en los cuales se daban las políticas de acercamiento y diálogo entre las comunidades y la administración a través de las alcaldías comunales, la intervención de la fuerza pública a partir de políticas de choque y la implementación de políticas de regulación y control a partir de la creación de inspecciones municipales y los comités de seguridad. Estos elementos fueron determinantes para las formas que asumió la contienda política en estos sectores y, por supuesto, para las consecuentes formas de intervención y construcción del campo estatal allí. Creo que eran tiempos como hoy también. Agradecemos entonces a los profesores Natalia Marín Pineda, autora del libro, Mariluz Alzate y Alfonso Torres por su compañía, y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Este conversatorio permanecerá en la página de Facebook del Fondo Editorial FCSH, desde donde podrá ser nuevamente visto y compartido. Les recordamos a quienes estén interesados en el libro que pueden adquirirlo a través de Siglo del Hombre. También para quienes están en Medellín, está en nuestra librería Coprudea y a través de Siglo del Hombre, tanto en versión digital como impresa. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron en el evento y feliz tarde. Feliz tarde. Podemos hablar.